noches, sean todos bienvenidos a este teatro El Sausal. Querido alcalde don Mariano Pérez, señor presidente del Cabildo don Carlos Alonso, señor presidente del Gobierno de Canarias don Fernando Clavijo, señores consejeros, concejales, autoridades locales, insulares y regionales, vecinos del Sausal y de toda la comarca, gracias por estar aquí, porque hoy es un gran día para nuestro pueblo y permítanme que presuma, también lo es para toda Canarias, porque mientras hay lugares en los que se cierran sitios dedicados a la cultura, aquí hoy abrimos teatros. Después de muchos años de espera, casi 2 años de obras y de mucho esfuerzo, se culmina uno de los grandes proyectos culturales, no solo del municipio, sino de toda la isla. Se cumple un sueño. El de tener unas instalaciones acordes a las ganas y a la inquietud de traer la cultura a nuestro pueblo. Un teatro auditorio que desde hoy da cabida a una actividad artística que dio comienzo hace 30 años y que no ha parado ni siquiera en estos 2 años que han estado en obras. No en vano, el Sausal es para los que vivimos aquí y también para los que vienen de fuera, siempre ha sido un referente en la promoción del arte y de la cultura, y que ahora lo será además por tener unas instalaciones de vanguardia. Esta caja negra en la que nos encontramos tiene un aforo para casi 500 personas, pero que se convierte, sentados, pero que se convierte en un lugar con un aforo de más de 1000 de pie. Se trata de un espacio muy versátil con un patio de butacas que desaparece literalmente por completo en apenas 3 minutos, dejando un espacio abierto y adaptable a cualquier tipo de espectáculo. Lo que venga arriba de sus cabezas, esa malla metálica, se llama SkyTech y permite que todo lo que se mueve en la iluminación y en el sonido se puede distribuir por todo, se llama peine, se puede distribuir por todo el espacio, de manera que hoy podamos estar aquí disfrutando de una obra de teatro, pero mañana o dentro de un rato, como va a ocurrir aquí, pueda tener lugar un concierto de rock, una proyección de cine o, por qué no, un combate de boxeo. Una caja negra que se completa con un espacio abierto más dedicado al público infantil que hemos visto en la entrada y donde hace unos minutos también ha tenido lugar una obra de teatro, El Quijotito de Te Atrapa Plus. En definitiva, en este espacio se han puesto los fondos, es evidente, pero se ha puesto sobre todo el alma. Y para dar cuenta de ese esfuerzo que se ha realizado, llamo a este escenario al alcalde del Sausal, don Mariano Pérez, también al presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, y al presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Pido un aplauso para ellos. Buenas tardes a todos y a todas. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo. Excelentísimo señor presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso. Excelentísima señora consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, doña Rosa Dávila. Excelentísimo señor viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, don Cristóbal de la Rosa. Excelentísimo señor viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, don Aurelio González. Director Insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, don José Luis Rivero. Compañeros y compañeras concejales. Don Paulino Rivero es alcalde del Sausal, es concejal de la corporación, empresa que ha llevado a cabo la obra y el personal implicado, Satocan, Display Solution, Figueras, equipo SMB Gestión Cultural, don Leopoldo Cebrián, fotógrafo, autor de la fotografía de la entrada, la cual ha cedido generosamente a este teatro, vecinas, vecinos, representantes de los diferentes colectivos del municipio, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a este teatro, que para los sausaleros y sausaleras siempre será nuestro querido auditorio. Decirles sinceramente que para mí es un día muy especial, porque en este espacio, el que hoy estamos, se pone en manifiesto uno de mis lemas: mejorar lo que estaba bien hecho. Y tenemos muchos ejemplos, como son el entorno de la Plaza San Pedro o el entorno de la Iglesia de Ravelo, que han quedado espectaculares. En este punto, permítame un pequeño inciso para agradecer a la labor de 3 personas, porque es bien nacido, es ser agradecido, y a mí me gusta hacerlo. A Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, por su sensibilidad con los asuntos del Sausal,
con inversiones muy necesarias y justas para nuestro pueblo, como puede ser el nuevo consultorio médico que está a punto ya de comenzar, el techado del pabellón de Nuestra Señora de los Ángeles de Ravelo, o el plan de empleo y un largo etcétera. A don Carlos Alonso, nuestro presidente insular, porque siempre ha puesto de su parte para que Sausal siga creciendo, como lo hace con los 31 municipios de la isla de Tenerife. En el caso de Sausal, hace más de 3 años le expresamos nuestras prioridades y necesidades, y entre ellas estaba este teatro, acabar con el problema del flúor del agua de nuestro pueblo, que ya está la obra comenzada, o la reforma integral de la Plaza del Príncipe y el saneamiento en la calle San Nicolás, que empezará en unos días, y muchas más obras del fruto de la colaboración con el Cabildo y otras que son necesarias, que están por venir. Y por último, no por ello menos importante, el gracias que el Sausal le debe a Paulino Rivero, el alcalde de nuestro municipio, por haber sido el gran impulsor durante 28 años del desarrollo de su gran transformación. Especialmente, hemos de agradecerle que sus primeras acciones firmes al frente de la alcaldía fueron su apuesta total por la cultura. Gracias, Paulino. Como muchos saben, llevamos 22 meses de obra. Hemos estado inmersos en las obras integrales de remodelación de este espacio cultural. Y hoy, con esta inauguración, podemos ver el brillante resultado del trabajo de los profesionales que han puesto al servicio de esta caja escénica. Esta inauguración nos hace sentirnos pletóricos a todo lo que hemos visto crecer estas instalaciones desde su nacimiento, allá por el año 1987. Ahora, 31 años después, hemos preparado con mucho cariño este evento, porque para los sausaleros y sausaleras, este espacio es una pieza muy especial en nuestro pueblo. Porque 31 años de historia dan para mucho. Y han habido años de bonanza y de grandes eventos, otros de programación más ajustada, pero podemos presumir de haber sido constante en el mantenimiento de una programación continua y de calidad a pesar de los reveses. El más claro, la época de crisis, durante la que no le dimos la espalda a la cultura, porque entendíamos que era importantísimo no solo por los puestos de trabajo que genera de forma directa, sino también por el revulsivo económico que supone para el comercio de nuestro pueblo de forma colateral. Hace unos días hablaba con un amigo, Polo Cerdán, el fotógrafo que ha donado esa fotografía, ese maestro de la fotografía que vive en nuestro pueblo, y me decía unas palabras y yo le pedí permiso ayer si la podía compartir con todos ustedes. Porque me decía, Mariano, qué bonito está el Sausal. Y es que la cultura tenemos que cuidarla para que trascienda más allá de los espacios donde se manifiesta. Me decía, porque los recursos hay que vincularlos al paisaje. La costa es maravillosa, el casco histórico es una belleza, las medianías y nuestro monte, qué decir. Es un pueblo amable, una educación implícita en el sausalero y en la sausalera. Personas educadas, acogedoras por naturaleza. Además contamos con importantes museos y una gran oferta gastronómica que crece cada día. Y me seguía diciendo, la primera vez que puse en el Sausal me sentí sobrecogido y arropado por el silencio que rodea a esa iglesia, con esas vistas maravillosas, por el sonido del agua. Y me dije que quería vivir en este lugar y vive entre nosotros. Gracias, Poldo, por tu palabra y por tu fotografía, que es espectacular en esta salida del teatro cuando vayamos hacia afuera, que es impresionante. Muchas gracias. Por eso, porque sabemos que la cultura es también un motor económico, durante las obras habitamos otro espacio como alternativa, la pirámide, la cual cumplió un cometido temporal, pero muy exitoso. Pero lo importante, lo que creo que es verdaderamente destacable, es la calidad unida a la continuidad. Y así poder ofrecer una programación estable y atractiva durante tantos años. Lo que ha supuesto un arduo trabajo acompañado de la creencia firme de que apostar por la cultura es primordial. Nos ha llevado a poder celebrar hoy esta inauguración. Muchos han sido los artistas que han pasado por aquí, desde grandes espectáculos a nivel internacional, nacional, regional o insular, hasta llegar a espectáculos locales de todo tipo, por una apuesta firme por la producción canaria. Ejemplo de ello es el cartel de hoy, una apuesta por el producto 100% canario, como son la compañía Pieles y el grupo de pop rock Ni un pelo de tonto. Son muy recordados en el auditorio los festivales de música, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el Ballet de Moscú, el Teatro Negro de Praga, y en el panorama canario recibimos la flor y nata de nuestra cultura.
Hemos tenido teatro, danza, folclore, conciertos, certámenes, conferencias, jornadas educativas. Por otro lado, nuestros propios vecinos han sido protagonistas de este espacio alguna vez. Por si algo se caracteriza esta sala, es por su espíritu abierto a todos y a todas. Actores amateur, músicos, bailarines, modelos, los alumnos y alumnas en sus actividades durante el curso, los festivales de las fiestas y un amplio etcétera. Al año podía pasar por estas tablas del auditorio más de 1.600 personas, lo cual es muchísimo. Solo conociendo esas cifras se logra entender la importancia de esta instalación para el Sausal, para nuestro colectivo, para nuestros vecinos y vecinas, pues el 90% de las personas que están hoy ahí sentados como espectadores han participado en él. Una de las acciones que yo considero de las más importantes o de las más satisfactorias es acercar las artes escénicas a los escolares en horarios lectivos para que disfruten del teatro, la música, la danza de primer nivel, educando a las nuevas generaciones en la cultura y en el arte. Y así, y lo hemos conseguido, y todo ello consensuado con la comunidad educativa. Por eso también quiero dar las gracias a Francia, director del Colegio Zamoga, a Guasimara, directora del Colegio Ravero, a David, director del Instituto San Nicolás, y a Carmenderia, directora del Sabino Berteló, y a sus respectivos equipos por la sinergia entre el Ayuntamiento y la comunidad educativa, junto a la JAMPA, en beneficio de los escolares del municipio del Sausal. Recordando un poco la historia del auditorio, ahora teatro, desde sus orígenes resulta obvio decir que la llegada de la democracia supuso un cambio radical en todos los aspectos de la vida. En la actividad cultural no iba a ser menos. Los eventos culturales se tenían lugar en nuestro pueblo, crecieron tanto en calidad como en cantidad, y fue dejando la patente necesidad de contar con un espacio adecuado para la música, la danza o el teatro. La Corporación Municipal, en los años 80, presidida por don Paulino Rivero y con el asesoramiento del director de la Zarzuela, don José Tamayo, decidió construir un auditorio, un solar municipal que hasta entonces estaba ocupado por un parque. A partir de los 90, entra en escena la compañía Tamasca, cuyos montajes se han producido y estrenado en este espacio. Y de ninguna manera puedo pasar por alto los distintos concejales de cultura con los que ha podido contar nuestro ayuntamiento en estos años, y a los que aprovecho para darle sinceramente las gracias. A Moisés Rivero, para descanse, que está hoy, o Ariel y su señora. A Araceli López, Álvaro Fernández, Rafael Goya, Juan Ramón Álvarez, Candelaria Izquierdo y la actualidad Mari Carmen Pérez. Ellos han sido, ya han mimado este espacio, lo han puesto mucho cariño, mucho trabajo, preocupándose por una programación de calidad, atractiva y al alcance de los sausaleros y sausaleras y de quienes nos visitan. Desde el año 2001, este espacio lo gestiona la empresa MSB, quienes siguen impulsando la cultura en nuestro pueblo. Prueba de ello es la reciente creación del Plan de Acciones Culturales del Sausal, un documento en el que han colaborado los colectivos culturales, asociativos y educativos del municipio, así como las personalidades del mundo del arte, la literatura o la música de nuestro pueblo, y que recoge los aspectos del escaparate cultural que habita en nuestro pueblo y propone cuatro pilares. El propio teatro del Sausal, en primer lugar de forma destacada, las escuelas municipales, el rescate y respeto a las tradiciones y la red municipal de museos y espacios expositivos. Para un municipio pequeñito como el Sausal, poder tener con este plan es vital para dar vida y valor a este espacio. Disponer de este teatro ha sido todo un reto, fruto del compromiso y la creencia de que la cultura es patrimonio de todas y todos. En esta creencia hemos comulgado con otras personas e instituciones, como son el Gobierno de Canarias, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, Cabildo de Tenerife, con la inyección económica del 80% a través del Marco Estratégico de Desarrollo Insular del MEDI, por su especial entusiasmo a Carlos Alonso y José Luis Rivero, que han hecho suyo nuestro sueño. Se han volcado de un modo realmente extraordinario, poniendo de manifiesto que el Cabildo de Tenerife está a la vanguardia de la cultura. Le agradezco enormemente haber hecho merecedora el Sausal con esta joya de instalación multidisciplinar. Al equipo humano de la casa, Made in Ayuntamiento del Sausal, encargada de la dirección facultativa, la obra de nuestro arquitecto Urbano Llanes, nuestro arquitecto técnico José Domingo Betancur y el ingeniero Agustín Martín. Sin olvidar a José Miguel Navarro, el ingeniero proyectista. Han realizado un trabajo brillantísimo, estando además sometidos y concertados a unos metros cuadrados ya existentes, lo cual realza más su ingenio y dominio de la profesión. Muchas gracias, Urbano, muchas gracias, José Domingo. Es un lujo de técnico tenerlos en nuestro municipio.
también a MSB, Gestión Cultural, Carlos Belda, Fefi, Suárez como referente, sin olvidar a Tere, Eduardo, Ana y Germán. Dice que donde está la voluntad, está el camino. Y entre todos hemos trazado un camino que nos ha conducido a este día y en el que podemos admirar este teatro. Una estrella de la más brillante del firmamento cultural de nuestra isla. Así lo describió José Luis Rivero, director insular de Cultura del Cabildo, hace unos meses, y me pareció una metáfora maravillosa, muy poética, de la que supone este espacio en el panorama cultural de Tenerife. Queremos que este teatro se convierta en un faro que ilumina el camino a artistas, creadores, amantes de la cultura en general, y que esa luz brillante conduzca hasta el Sausal. Para finalizar, quisiera agradecer a todas y todas y cada una de las personas que forman parte de esta celebración, que con esto no solo me refiero directamente implicados, sino a todos los artistas, compañías, colectivos, vecinos y vecinas que han estado aquí sobre el escenario, o simplemente a tantas y tantas personas que han venido a disfrutar de los distintos eventos como público y con su fidelidad nos han hecho grandes y nos han permitido celebrar 31 años de historia, una historia que queremos seguir escribiendo con ilusión y orgullo en la página cultural de nuestro municipio y de Canarias. Porque créanme, es imposible sentir más orgullo que el que ahora mismo me sobrepasa y que me hace latir el corazón. Ilusión y orgullo por este regalo de Reyes a todos los vecinos y vecinas del Sausal y en general a quien disfruta de la cultura aquí, sea de donde sea. Ilusión y orgullo por poner al servicio de nuestro colectivo esta joya. Ilusión y orgullo porque abrir esta noche estas puertas al universo cultural de nuestra isla y a los miles de espectadores que desde hoy mismo y en los años venideros visitarán nuestro pueblo y este espacio. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos y a todas, querido Mariano, querido Fernando, compañeros de la Corporación Insular, de la Corporación Municipal, del Gobierno y público hoy de esta sala, de este teatro, antiguo auditorio que hoy ve la luz. No todos los días abre un escenario, no todos los días se levanta un telón nuevo y hoy lo hace en el Sausal, en Tenerife, en Canarias. Yo creo que para el Sausal hoy es un día principal, pero también lo es para Tenerife, desde luego, y creo que también lo es para Canarias. Pero es que además este esfuerzo que hoy ve la luz, un esfuerzo que, como ha contado el alcalde, pues le han participado muchas instituciones, muchas personas, este esfuerzo no es un esfuerzo puntual, por mucho que ha costado sacarlo adelante, por mucho que ha generado el apoyo colectivo, no es una acción puntual. Viene dentro de un conjunto de acciones, de una estrategia que el Cabildo viene desarrollando desde hace ya unos años en torno a las artes escénicas y a la música. La Estrategia Insular de Artes Escénicas y Música define un camino, una línea de trabajo para fomentar la creatividad, la cultura, también la industria vinculada a la actividad escénica y musical, que tenga una lógica, tenga una capacidad de crecimiento y tenga un proceso creativo fuerte, potente. Y este teatro es una pieza esencial de esa estrategia. Es casi el punto central junto al Instituto de Artes Escénicas de Tenerife, que es un ente, un conjunto de elementos que tienen este teatro una parte importante, junto a los circuitos insulares de música, junto al circuito insular de teatro, junto a los focos que ayudan a la exposición, a la programación, al mercado de artes escénicas en la isla, MAPAS, que tiene un recorrido muy pequeño todavía, 2 años, pero que ya se ha consolidado como un referente en no solo en Canarias, desde luego, sino en Iberoamérica, en África, como un punto importante para la contratación y programación, como la nueva muestra iberoamericana de artes escénicas, que va a tener su sede aquí en este teatro, ya programada para este año, primera edición en marzo, o el Festival de Tenerife, que también dedica un especial espacio a las artes escénicas, al teatro. Son elementos de esa estrategia que tiene, repito, en
este teatro un punto principal. Y lo hace porque creo que el Cabildo es una institución que es buena pagadora. Y con eso quiero referirme a que, como ha dicho Mariano, el esfuerzo que ha hecho el municipio del Sausal, el ayuntamiento, para, incluso en periodos complicados, mantener una capacidad de presentación de propuestas creativas, culturales, en el ámbito especialmente del teatro, merecía un reconocimiento, merecía un pago, cubrir esa deuda que el municipio había ido labrando a lo largo de tantos años, y por eso se produce ese esfuerzo que el Cabildo, junto al gobierno de Canarias, hace en este teatro, que se convertirá, sin lugar a dudas, en el principal centro de producción teatral de Canarias. Eso no tengan ninguna duda, que el Sausal sea capital, será capital del teatro en Canarias. Queremos que la cultura llegue a todos lados, y para eso contamos desde luego con esfuerzos, con impulsos que desde los municipios, como ha hecho el Sausal durante muchos años, se han hecho. Así que solo queda felicitarnos porque el esfuerzo colectivo durante muchos años, pues hoy tiene una nueva escena, tiene un nuevo telón que se abre, y en donde todas las administraciones, el gobierno de Canarias aportando recursos para que esto que aparenta como cultura también tenga un papel muy importante en la dinamización económica, en la creación de empleo, y eso lo hace a través del impulso del FEDECAN, ¿no? En la creencia de que ese fondo, a través también de la cultura, puede ayudar a la creación de empleo. Así que bueno, termino agradeciendo el entusiasmo del alcalde, de Mariano, de todo su equipo, el trabajo técnico de gran calidad de Urbano y su equipo, también el empeño, la creatividad, la imaginación, la capacidad de José Luis Rivero, el director insular de Cultura y de Unidades Artísticas del Cabildo, también de su equipo, y está también la jefa de servicio, Nivel Limerá, que es un actor importante en todo este plan de infraestructuras culturales, del que hoy esta inauguración es una pieza importante, la primera gran infraestructura del plan que abre la luz. Solo nos queda disfrutar del espectáculo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, querido alcalde Mariano, querido presidente del Cabildo, estimados presidentes del gobierno, Paulino, compañeros de gobierno, corporación insular, local, gente, vecinos y vecinas del Sausal, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a ser breve porque yo creo que han sido muy explícitos tanto el alcalde como el presidente del Cabildo, pero sí quiero hacer referencia, hace casi 3 años, una visita que tuvimos pues el presidente del Cabildo y yo, con miembros de la Corporación Insular y del Gobierno de Canarias, al municipio del Sausal y que nos convocó el alcalde Mariano. Y estábamos saliendo todavía, y todavía seguimos saliendo de una dura crisis. Canarias había tenido que hacer un esfuerzo importantísimo de ajustar sus recursos económicos, y Mariano nos vino con un plan de actuación y de trabajo para los próximos 3 años. Y ustedes lo conocen mejor que yo, otra cosa no, pero Mariano, trabajador e insistente, es como el que más. Y tiene un lujo de alcance, porque 3 años después él ha podido enumerar algunos de los proyectos que se han podido poner en marcha gracias al trabajo conjunto de las 3 administraciones, del Ayuntamiento, del Cabildo y del Gobierno de Canarias, y que van a ir en beneficio directo de la calidad de vida y de todos ustedes, de los vecinos y de las vecinas del Sausal. Por eso hoy no solo se está inaugurando este teatro, este antiguo auditorio, que se ha hecho con mucho mimo, con mucho cariño y con mucha atención, sino que además está recogiendo el municipio de Sausal la planificación de 3 años que hizo su alcalde, con muchos más proyectos, porque otra cosa no, pero todos los años nos llevan un montón de proyectos, y con un trabajo conjunto donde el Cabildo Insular ha tenido también un papel protagonista. Por eso, Mariano, yo solo puedo felicitarte por el trabajo hecho, darte las gracias porque es un lujo poder compartir gestión pública contigo. Carlos, desde luego, ese trabajo conjunto que se ha iniciado, sin preguntarnos de quién son las competencias, sino cómo podemos resolver los problemas de los vecinos, muchísimas gracias.
y a las corporaciones anteriores y a los compañeros de gobiernos anteriores, porque si hemos podido hacer esto es porque ha habido mucha seriedad y rigor en la gestión de las cuentas públicas. Así que feliz año y muchas gracias. Pues con esto queda inaugurado el Teatro del Sausal.